Esta semana en Agronoticias 7, la sequía que afecta al país podría significar una severa afectación a los ciclos agrícolas, por lo que al mismo tiempo la producción agrícola y pecuaria sufriría graves daños. El jitomate es uno de los cultivos más rentables en el mercado, pero para asegurar una producción constante que genere el sustento diario de quienes se dedican a esta actividad, es importante que extensionistas y productores trabajen de manera coordinada. La temporada mexicana de arándanos se encuentra en un gran momento. Aunque las temperaturas fueron bajas al principio del año, el tiempo a lo largo de los últimos meses ha sido tan ideal que se colocan establemente en el mercado estadounidense. Calea es un compostador eléctrico portátil que promete convertir tu composta en basura orgánica en menos de 48 horas. Esto y más en Agronoticias 7.